Hola, 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 aquí una vez más en mi canal con un nuevo video para ustedes. Mis habichuelas con dulce que tanto me han pedido mi receta. Aquí voy. Ablandamos medio kilo de habichuelas giritas o pintas, como ustedes la conozcan, en mi país se conocen por este nombre. La vamos a ablandar lo más posible por más o menos una hora. Todo depende cómo la ablanden, si la ponen en una olla express o una olla normal. Va a variar el tiempo, pero nos tienen que quedar así. Miren, bien blanditas. Igualmente las vamos a triturar. Aquí les voy a mostrar los ingredientes que le coloqué a mis habichuelas, que fueron leche de coco, leche evaporada, mantequilla, pasas, le puse, claro, azúcar, una pizca de sal, un poquito de nuez moscada, canela. Y bueno, puede ser que ustedes la conozcan con otros ingredientes, ¿no? Pero esta es mi forma de prepararlo. Espero que les sirva. Si ustedes ven que algo no les gusta, no tienen necesariamente que ponérsela. Así es como la hago yo y están riquísimas. Por ejemplo, miren, aquí yo coloco unos cuantos granos de habichuela. A mí me gustan, pero hay personas que no. Así que todo eso es opcional. Ustedes ven. Y si algo no le agrada de lo que yo le estoy colocando, también lo pueden quitar. Pero yo les recomiendo que lo hagan de esta forma si realmente le gustan las típicas habichuelas con dulces dominicanas. Miren, cuando trituramos las habichuelas, le vamos a agregar un poco de agua para que no estén tan espesas. Pero tampoco mucho porque no queremos que se nos agüen. Después la vamos a colar muy bien. Si vemos que está muy espesa para que nos pasen por el colador, le podemos agregar un poquito más. Yo creo que en general, ya cuando le estaba licuando, le agregué un medio litro de agua. Creo que a lo mejor un poco menos. Ustedes ven, pero intenten de que no se pasen con el agua porque no queremos que se nos queden aguadas nuestras habichuelas. La colamos bien y retiramos esa paja que en alguna que otra ocasión a mí me ha tocado comer en algún lugar, me las han invitado y pues le dejan esas pajitas que realmente no son de mi agrado, no son de mi gusto. Siempre yo conozco que mis habichuelas con dulce debemos de retirarle toda esa habichuela que hemos licuado, toda esa paja, ¿no?, que nos queda en la boca. Y después que tenemos las habichuelas bien licuadas, nos vamos a ir a agregarle todos nuestros ingredientes, excepto nuestra batata, que no podemos agregar al momento de cocinarla con los demás ingredientes porque se nos va a desbaratar. Igualmente ya las galletitas siempre la vamos a agregar al final de todo, ya cuando apagamos nuestras habichuelas, ¿ok? Entonces, pues miren, yo cuelo todo bien y siempre intentando que mis habichuelas me queden con espesor, que ya estén ahí espesas para que después me queden unas buenas habichuelas con dulce. Ya aquí podemos ver que están bien espesas mis habichuelas y le vamos a agregar los ingredientes. Le agregamos la leche evaporada. Le aconsejo que utilicen una olla más grande para cocinarla. A mí me tocó de verdad retirar un poco y cocinarla aparte porque era mucha habichuela para el espacio, para la olla que utilicé ese día. Aquí le puse la leche de coco, le ponemos el azúcar, le vamos a poner la sal. Le vamos a rallar ahora un poquito de nuez moscada. Le ponemos la mantequilla y vamos a integrar todo muy bien. Vamos a mezclar todo muy bien. Y ahí ya vamos a prender el fuego para cocinar nuestras habichuelas.
Mientras nuestras habichuelas se van cocinando, vamos a aprovechar para pelar nuestra batata. Ahí podemos pelarla. Le aconsejo que la dejen en agua porque las batatas, si las pelamos y la dejamos sin ponerla en agua, pues se nos va a manchar, se suele poner un poco oscura. Entonces yo la dejo siempre en agua hasta el momento de agregarla ya a las habichuelas. Miren, aquí estoy cocinando ya mis habichuelas. Veo que estén bien de espesor, que estén bien de azúcar. Confirmo todo, que estén bastante bien, que se cocinen bien. Y entonces le agregamos la batata. Al momento de agregarla tenemos que tener cuidado para que no nos salpiquen, para que no se nos ensucie nuestra cocina, que siempre debe de estar impecable, lo mejor posible. Y entonces vamos a dejar cocinar. Le ponemos también la pasa. Me gusta agregarla justo al momento también las pasas de poner la batata. Vamos a dejar que se cocine bien hasta que la batata esté blanda. Miren aquí, ya ven cómo está, que se ha reducido más o menos unos 15 minutos, yo diría. Verificamos que la batata está, ya apagamos y agregamos nuestras galletitas. Yo soy de la que les gustan las galletitas así como un poco cocinadas, por eso la pongo aún cuando está bien caliente las habichuelas. El resto ya la colocamos fría al momento de servir. Espero que les guste mi receta, se suscriban a mi canal y que Dios me lo bendiga muchísimo. Bye, bye.